Bueno, muy buenos días para todos. Eh, me presento, mi nombre es Carlos Plata. Eh, yo estaré dirigiendo el día de hoy, en compañía de todos ustedes, el siguiente webinar en el cual hablaremos sobre las configuraciones de la OLT CData con algunas de las marcas de ONT que manejamos, entre las cuales haremos ejercicios con ONT tipo Huawei. Y ONT de, de la marca Teppelin. Eh, sean todos bienvenidos. Bueno. Vamos a iniciar con una pequeña introducción. Bueno, mi nombre es Carlos Plata. Yo soy ingeniero electrónico. Eh, estoy dirigiendo dentro de la compañía MacroTix eh, Dos marcas muy importantes en el área de JIPO en Colombia Que son Huawei y SIDATA Hoy haremos un mix entre las dos marcas Con una OLT, trabajaremos con una OLT SIDATA Y con una este OLT es Huawei eh, Llevo ya un tiempo trabajando en la compañía y digamos que soy el punto de consulta para, para estas dos marcas, en caso de que en algún momento lleguen a necesitar alguna asesoría o algún apoyo. Eh, para los que no conocen mucho sobre MacroTIC, nosotros somos una compañía mayorista en telecomunicaciones. Eh, estamos avalados, certificados por, con la OEA, que básicamente... Eh, Hace referencia a que somos un operador económico autorizado en Colombia. Y eso, como ustedes dirán, bueno, eso para qué nos sirve a nosotros como cliente. Básicamente, todos nuestros procesos logísticos a nivel internacional son mucho más rápidos porque, gracias a este certificado, le damos a entender a, a los operadores internacionales que nosotros somos seguros en nuestras operaciones. Entonces, con esto. Cuando de pronto ustedes tienen un proyecto, tienen alguna solicitud o alguna necesidad puntual de algún equipo que no esté en stock por X o Y motivo, con pues nosotros sus productos van a ingresar más rápidamente a Colombia y más fácil van a ser entregados a ustedes para que lleguen a usuario final. Eh, en algunos casos somos integradores, en algunas marcas, en otras somos mayoristas. Ya tenemos 13 años en el mercado laborando a ver. En diferentes líneas, como son líneas de trabajo para redes punto a punto, punto multipunto, Bad Hall, redes One, redes LAN, redes JIPON, haciendo referencia a dos de las marcas que manejo, que son Huawei y data Y en el área inalámbrica, como Cambio Networks o Mimosa Networks. Tenemos cuatro sedes con punto de venta en Colombia, que son Bogotá, que es donde me encuentro yo actualmente laborando. Eh, Cali, que es nuestra sede principal administrativa, Medellín y Barranquilla. En cada uno de estos puntos van a encontrar stock y van a encontrar material para sus necesidades puntuales. Bueno, y empecemos con lo que es JIPON. Vamos a hablar un poco. Mi idea es que en este webinar entendamos el por qué en unas OLTs sí podemos tener compatibilidad con diferentes ONTs y en otras marcas vemos que hay ciertas OLTs que tienen restricciones. Entonces, básicamente, JPON es un estándar, ¿cierto? Que en este caso está avalado por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, o la ITU, que es este logo que vemos aquí a mano izquierda superior. Dentro de los modelos de, de tres capas o, o los modelos diferentes modelos que tenemos en redes, o el modelo de tres capas jerárquico que manejan algunas marcas, o el NGN, que estoy poniendo aquí como ejemplo, Gpon puede jugar en dos en dos fases que pueden ser en la capa de transporte o en la capa de acceso. Cuando hacemos FTTH, sobre todo, estamos hablando de que Gpon es netamente capa de acceso. Cuando hacemos ya los híbridos que pueden, se pueden manejar con Gpon, con Yipon como FTTC, FTTM, o sea, fibras hasta la máquina, fibras hasta el edificio, fibras hasta FTTC que hace referencia como hasta el poste, ¿sí? En ese caso. Cuando colocamos una MDU o un equipo, digamos que está intermedio, que es un equipo activo, ya ella puede jugar como capa de transporte, lo que viene a ser la red IPON. JPON eh, es una tecnología, un estándar que viene evolucionando rápidamente. En estos momentos, por ejemplo, en nuestra marca Huawei, ya estamos hablando de, de TWDM PON. Donde estamos hablando que tenemos de 4 a 8 canales que pueden manejar hasta 10 gigas. Entonces, imagínense ustedes, muchos estamos migrando apenas aquí en 2023 a redes Jippon, hablando de 2.5 y ya el estándar va en WDM, donde estamos hablando de más de 80 gigas en total. Entonces, es un, es un protocolo, es un estándar que viene evolucionando rápidamente, digamos. Jipon se empieza a comercializar con, con fuerza entre diferentes fabricantes en el año 2007 y al 2023 ya vemos cómo ha evolucionado de una manera muy rápida. Eh, nos encontramos con lo que está empezando, digamos, a, a ingresar a Colombia o Latinoamérica, que es el Tenjipo, donde hacemos referencia es un estándar que ya no es el G984 como se venía manejando en Jipon, sino que ya estamos hablando de un estándar que es el G985, donde nos encontramos con XGPON y XGSPON. Hago una aclaración acá porque veo que aquí en Colombia eh, nos llega mucha mercancía que se, se le llaman XPON. Entonces, para que no confundamos, el tema de XPON es, digamos, un híbrido o, o, o un invento que se han, eh, han tenido varios, algunos fabricantes, donde ponen un chipset híbrido que viene con capaces de soportar. JPON y capaz de soportar EPON. En este caso, estamos haciendo referencia a 10 veces JPON, donde tenemos 10 GB en el estándar XG y 2.5 GB subiendo en el upstream para el estándar. Es un estándar que se, ya se inició a comercializar desde el año 2012 y, como ven, a Latinoamérica está llegando prácticamente desde el 2022 a 2023. Está la evolución, que básicamente es el mismo estándar, pero ya tenemos un upstream de 10 gigas. ¿Por qué razón se busca esta simetría en XGS POM? Porque cada vez tenemos más usuarios generando contenido o generando demanda de contenido contra nuestros servidores o contra nuestras centrales. Antes era mucho lo que se descargaba. Hoy en día, digamos que ya hay tendencia a que la descarga y la carga se vuelvan simétricas a nivel de, de la demanda de consumo de parte del usuario. Y el TWDM PON, que básicamente eh, es lo último que ha sacado el estándar JPON, donde ya no vamos a encontrar que un usuario puede tener hasta 10 GB perfectamente. Entonces, ¿cómo funciona el estándar JPON y sus evoluciones? Las landas de trabajo de JPON de y de TenJPON, ya que TWDM manejan varias landas, eh, se trabajan siempre con una lambda central de 1490 nanómetros. ¿Con qué nos vamos a encontrar aquí? Y aquí hago un llamado mucho al tema de la calidad de los productos. Eh, la lambda, el downstream en JIPON, que es el que nos lo genera nuestro SFP o el plug que ingresamos a la OLT, tiene una frecuencia central o una lambda central que sea en nanómetros de 1490 y puede tener más o menos 10 nanómetros. O sea, nos vamos a encontrar con 1480 y con 1500. Cuando nosotros trabajamos de esta manera, eh, el estándar J-PON o el EPON, que también maneja estas mismas esta misma longitudes de onda, muchos de nosotros trabajamos con señales 1550 o con señales, eh, bueno, para los que trabajan en JPON o EPON solamente, con señales 1550, para el tema de televisión, debemos tener en cuenta la precisión que manejan los láser, en este caso para los que manejen televisión analógica o digital sobre sobre overlay que viene a ser el 1550, porque pueden presentarse inconvenientes cuando tenemos de pronto un transmisor óptico que no sea tan preciso en su lambda y que se acerque mucho a la lambda de 1500. Entonces, hago un llamado ahí para tener en cuenta porque a veces se presenta inconvenientes cuando de pronto la persona tiene internet solamente y agrega una cabecera de televisión y muchas veces no se tienen en cuenta porque dicen, no, eso es fibra, eso no debería molestar, pero sí se pueden eh, presentar inconvenientes cuando están tan cercanas las, las landas. Entonces nos vamos a encontrar con un OLT, que básicamente es el equipo principal que se va a encargar de generar toda la capa de acceso, una ODN, que viene a ser toda la red pasiva, en el caso de que sea un FTTH. O puede ser una red pasiva de una parte y cobren en adelante en el caso de que sea un FTTC, un FTTM, un FTTB o cualquiera de sus derivados. De igual manera, nos vamos a encontrar con un grupo de equipos activos en el usuario, para el caso de FTTH, llamadas ONTs. Aquí también hago una diferencia entre lo que es una ONT y una ONU. Muchas veces dicen, ven, pero ONT y ONU es lo mismo. No, una ONT es un equipo terminal que va en hogar una ONU es un, una, un equipo que puede ir intermedio antes de llegar al hogar. Entonces son dos cosas diferentes. Nos vamos a encontrar también para el estándar xg XGPON o XGSPON, las mismas landas donde tenemos una landa central de 1.310 nanómetros y tenemos también un más o menos 1.290 o 1.330 para el caso del 1310. Ya. Cabe recordar que la, esta landa digamos, dentro del espectro de frecuencias que van sobre la fibra, tienen comportamientos diferentes. Entonces, la landa, las lambdas que están más cercanas a 1550 tienen un mejor comportamiento a nivel de ciertas atenuaciones, hacen referencia, por ejemplo, con agua, que hacen referencia con la estructura física y química de la fibra, mientras que la lambda 1310 es una lambda menos óptima y nos vamos a encontrar... Por eso que los SFPs tienen rangos de trabajo o sea, rangos de recepción más altos, mientras que las ONTs lo tienen menor a nivel de recepción, ya que esta lambda pierde menos potencia al transportarse por la fibra óptica. Bueno, si de pronto alguien tiene alguna pregunta o inquietud, la pueden ir realizando eh, para ir inmediatamente despejando cualquier duda. Yo voy a. Ingresar desde acá también, desde el teléfono para estar pendiente de cualquier inquietud que puedan tener. Bueno, bueno veo que las respuestas están como restringidas. Eh, Cristian o Laura, ¿me podrían ayudar con el tema de.? Permítanme un segundo, voy a ver si están habilitadas el tema de preguntas. Voy a recibir aquí personas que veo que. Perfecto. Permítame un segundo y miramos a ver si están habilitadas. ¿Puede alguien por favor intentar abrir el micrófono? A ver si, si ya se les permite. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, ahí escuché. Bueno, si de pronto alguien va teniendo alguna inquietud, abre el micrófono y, y estaré atento a responder cualquier pregunta. Perfecto. Continuamos. Dame un segundo. Eh, buenos días. Eh, bueno, si permite, debe ser un problema del compañero porque si sí permite activar el micrófono. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Déjame un segundo. Ok. Bueno, y vamos acá. Perfecto. Bueno, ahora vamos a entender cómo funciona el esquema de transmisión desde la OLT hacia nuestras ONTs. Entonces, JPON básicamente viene a ser un protocolo que se soporta sobre broadcast o multicast. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Ahora que empecemos el tema de configuración con, la, con las ONT y la OLT, vamos a ver que cada ONT, la OLT le asigna un ID. Entonces, ¿qué hace la OLT? Toda la información que ella tenga la va a enviar por broadcast hacia las ONTs. Y ese ID, que en este caso es el identificador de cada ONT, que no se repite en ninguna de las ONTs, eh, es el que le va a decir a la ONT si la información es para ella o si la debe dejar pasar. Entonces, ¿no? ¿dónde podemos encontrar esa información o dónde podemos entender un poco eh, cómo funciona? Todo esto está descrito en el estándar I2T.g984.x. Básicamente, si yo miro ese estándar, me habla a mí sobre siete niveles, también g 84.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si hacemos una analogía, se parece mucho al modelo OSI. Entonces, de pronto los que vengan acostumbrados a trabajar ese modelo se van a sentir identificados al empezar a leer sobre, sobre esta información. Entonces, la OLT básicamente toma. Todos los paquetes JPON encapsulados a través de algo que le llamamos GEM, que básicamente es el, encapsulamiento, el método de encapsulación JPON, y lo va a enviar hacia todas nuestras ONTs. Y gracias a ese ID, la ONT va a saber si la información es para ella o si la debe dejar pasar. Bueno, como lo vemos acá, aquí vamos, van viajando todos los paquetes por la fibra óptica y la ONT solamente filtra lo que sea para ella. Por ejemplo, en este caso que es la 1, toma el 1, en este caso que es la 64, toma el 64. Ese ID es irrepetible, nunca vas a encontrar dos ONTs con el mismo ID. Ahora, ¿cómo funciona el tema del de upstream, el TDMA que le llamamos, que es la forma como la ONT le envía la información a la OLT? Entonces, TDMA básicamente es un, un método de, de envío de información que habla de Time Division multiplexing. Access. Entonces, básicamente, la ONT o la OLT deja que la ONT asigne un tiempo para cada paquete que va a ser definido por el tamaño del frame o el tamaño del paquete de información que vamos a tener. Entonces, cosas a tener en cuenta o datos importantes acá. Muchas veces veo... He visto algunos técnicos que conectan un password a la ONT y quieren medir, eh, por ejemplo, la potencia de, de la ONT. Entonces dicen, ven, pero no me da potencia, de pronto el password está malo, la ONT está mala, o el Power Mirror no, no mide bien. Nah. Resulta que este protocolo, el TDMA, funciona siempre y cuando la ONT esté registrada en la OLT, siempre y cuando ella tenga un ID asignado. ¿verdad? Por eso el láser de la ONT solo se enciende o solo funciona cuando está autenticada en la OLT o cuando está en un mínimo de nivel de registro que es el O3. Ahora les voy a explicar qué es eso. Entonces, como lo dice aquí en la, dentro de la diapositiva, tenemos: dice, si desconectamos la fibra óptica del puerto Gpon de la OLT, la ONT inmediatamente apaga el láser y no transmite. Por eso nunca vamos a encontrar información. Listo, veo que algunas personas dicen que no les permite activar el micrófono, sin embargo, estoy aquí atento al chat para que puedan preguntar en caso de que sea necesario. Entonces, para Austin GPUM utiliza la técnica TMA. Cada ONT transmite solamente en un intervalo de tiempo o un time slot, también llamado, asignado por el puerto OLT. Eso se lo asigna el SFP o el puerto OLT a la ONT. La multiplicación es por ticons, entonces muchos dicen, bueno, ¿qué será ese tema de TICON en HEMPOR? En HEMPOR, como les mencionaba, es como eh, la OLT o el protocolo JPON encapsula la información que viene en este caso por Ethernet cuando ingresa nuestra OLT. Y el ticón es la manera como se encapsula la información que viene desde el upstream, desde la ONT. Entonces, la OLT va a asignar un time slot a cada TICON, ¿cierto? Y vamos a encontrar cinco tipos de time slots. Entonces, vamos a encontrar eso lo vamos a encontrar en algo que se llama los DBA. Ahora en, en la siguiente vamos a ver qué es un DBA. Y el número por, de, de TICONs por cada puerto JPON es limitado. Entonces, nos vamos a encontrar con N cantidad de puertos TICONS o de, o de encapsuladores de tráfico en, la, en, la, en el puerto PON limitados, que normalmente va de 1 a 5 ticons. Entonces, por eso es muy importante que cuando hacemos las configuraciones en las OLTs, muchas veces cuando estamos empezando por ignorancia, dejamos que nos configuren las OLTs y nos dicen: No, eso, póngale una giga a la, a la ONT y eso limita todo desde la MicroTIC. Entonces, cuando tenemos 10, 15, 20 ONTs en el puerto, no pasa nada, vemos que todo funciona excelente. Cuando ya estamos llegando a las 100 ONTs, las 80 ONT, oye, pero está molestando la OLT, está molestando, ya no funciona la internet igual, entonces pide, pedimos más ancho de banda, entonces le compramos más, más, más capacidad al proveedor, y resulta que no es un tema de proveedor, la lentitud está relacionada porque no estamos haciendo una configuración adecuada en la OLT. Como lo vemos, los tiempos de respuesta eh, a nivel de, de cada frame o cada time slot, son muy pequeños, estamos hablando de información que se transmite a 125 microsegundos. Entonces, debemos tener en cuenta que son muy pequeños, pero si yo le asigno paquetes muy grandes, como en el caso de una giga, ¿ya? y pongo todo como si fuera una giga, recordando que un puerto JPON soporta 1,25 de subida no más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a saturar el puerto y voy a poner a hacer esfuerzos de, de procesamiento a la OLT. Ahora, los TICONs, o los, digamos el DBA, que es una de las primeras cosas que vamos a configurar en nuestra OLT, tienen cinco tipos, que son el tipo 1, que se llama FitSet, el tipo 2, que se llama Azure, o asegurado, el tipo 3, que se llama no asegurado, tipo 4, que se llama me, eh, Mejor Esfuerzo, o de baja prioridad, y el tipo 5, que hace un mix de el 2, el 3 y el 4. Entonces... Cuando manejamos diferentes tipos de servicios en nuestra OLT, esto es fundamental desde el punto de vista de que yo puedo tener, por ejemplo, servicios de voz o voz IP, puedo tener servicios, eh, digamos, de televisión para los que manejen de pronto TV digital y que sea por IP, y puedo tener también el Internet, que básicamente es el servicio más importante que tenemos. Ahora, si yo hago de pronto medición de variables o cosas así y debo darle... Prioridad también lo puedo clasificar acá. Entonces, hay que tener en cuenta que el esquema eh, de VA o de TICONS solamente se aplica en el sentido usuario o o sea, ONT o LT. ¿sí? Y no lo vamos a, a, a aplicar para cuando hagamos downstream. Entonces, cuando nosotros, por lo general, me he encontrado que le asignan tipo 3, entonces resulta que, perdón, tipo 4. Tipo 4 hace referencia a un máximo. Dicen, yo le voy a entregar un valor máximo a mi ONT. ¿Ya? El tipo 1, como lo ven, hace referencia a servicios TDM o servicios de voz. Por lo general son servicios fijos que yo debo anclarlos a, al servicio yo digo, mira, voy a asignar siempre una mega para ese servicio de voz y esa mega no se va a tocar. O sea, viene siendo un servicio asegurado. El tipo 2 me asegura y lo puedo tener en cuenta tanto para servicios dedicados, para servicios de voz, porque yo le estoy diciendo, póngame un mínimo y póngame un asegurado. Para de pronto para los que trabajan ya hacen routing, eh, cuando hacemos asignación, por ejemplo, de Siri Peer, ¿verdad? es más o menos la, la analogía. El no asegurado, que es el tipo 3, dice. Tengo un valor mínimo y me entrega un valor máximo. El tipo 4 que solamente habla de valores máximos. Y el tipo 5 que me deja dejar un fits, un asegurado y un valor máximo. De pronto puede hacer analogía a cuando, por ejemplo, en, en Colas simples o en, en QuickTree, en MicroTree, asignamos un valor fijo, un valor máximo y hacemos una ráfaga. Por último, y ya vamos a empezar ya a entrar en materia en la OLT, a ingresar a la OLT y para que entendamos. El protocolo ONSI, que básicamente es el protocolo más importante que hace que JPON tenga sentido, ¿ya? hace referencia al el manejo y el control de las interfaces de las ONTs. Entonces, ¿para qué sirve este protocolo? Es un protocolo que primero establece y libera conexiones con las ONTs. Gestiona los diferentes puertos, los diferentes periféricos que maneja esa ONT o ONU. Además de esto, eh, Solicita información de configuración, estadísticas de rendimiento, todo lo que tenga la ONT lo puede tomar. E informa autónomamente autonom al operador de sistemas de eventos o cortes de fibra en caso de que yo los tenga configurados en la OLT. Además de esto que puedo hacer, hago gestión de configuración, gestión de fallos, rendimiento y seguridad en el caso de los que tengan Firewall. Ahora nos vamos a ir a la configuración que vamos a aplicar el día de hoy. Vamos a ver si hay más personas en sala de espera. Perfecto. Entonces, el escenario que tenemos en estos momentos es un escenario con una microtics. Vamos a ingresar a nuestra MicroTix un segundo. Donde tenemos un server PPPoE. vamos a mostrarles que tengo configurado. Simplemente tenemos montado un servidor PPPoE a través de una VLAN. En este caso como tengo solamente un servicio para el ejercicio, tengo solamente creado una VLAN para el caso es la VLAN 100. Se ha montado una pequeña RB 2011. Otro dato importante a tener en cuenta es el tipo de digamos que no afecta al el desempeño en Jipun, pero sí afecta muchas veces el desempeño de los servicios y es el tipo de red que manejamos. Siempre he manejado un concepto que es el tema de dividir y vencerás. Muchas veces encuentro acá en las configuraciones eh, personas que tienen una OLT de 8 puertos y resulta que vienen y asignan acá una máscara 16. Cuando una OLT en, ocho, en un puerto soporta 128 y máximo soportará 1000 usuarios. Mi recomendación siempre es: si yo tengo. Toda la información de mis usuarios, de mis mil usuarios, a través de una misma interfaz VLAN, la VLAN pierde sentido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es mejor siempre? Si tengo ocho puertos, asignémosle una VLAN a cada puerto. Para el caso del ejercicio, estoy asignando una máscara 24, que me daría un máximo de 254 conexiones. Y, sin embargo, sigue siendo alta porque ya solo soporta 128. Entonces, podríamos irnos por la mitad. Tenemos el servidor creado a través de la VLAN PPPoE y dos ciclos creados, que en este caso están asignados cada uno a una ONT. Para el ejercicio inicial lo vamos a hacer con una ONT Huawei. Entonces, ingresamos vamos a ingresar ahora a nuestra OLT. En el ejercicio vamos a trabajar con una OLT Data. Recordemos que las OLTs no generan DHCP, entonces es importante, antes de ingresar a ella, haber configurado el segmento de red o la, la IP con la que vamos a entrar en Management o si la asignamos a nuestra microtip para hacer gestión. Entonces, para el caso es la, el segmento de la IP 192.168.1.100, que es la IP que tiene nuestra OLT para gestión. Estas OLTs, digamos que son muy fáciles de configurar, ellas ya vienen con el la interfaz web eh, por defecto en las versiones, en, la, en las versiones nuevas de, de OLTs, hay algunas, de pronto de las versiones viejas en CIDATA, que no traen su interfaz web, entonces habría que hacer una actualización de firmware, con ¿no? la cual los podemos apoyar aquí desde MacroTits, cuando hayan comprado su equipo con nosotros. En esta OLT nos encontramos que ya tiene un mainboard, una tarjeta principal, donde vamos a encontrar todo el tema de gestión, el tema de guardado de las configuraciones, de pronto si quiero hacer un cambio de la interfaz management, ya, tanto el inbound como el outbound, o sea, para poder ingresar desde afuera de la OLT o por, un, o por el puerto de consola. Y de aquí, de este, de, de este menú, lo que nos interesa de momento son las VLANs. Entonces, nos vamos a mirar aquí en el Global VLAN, aquí ella nos va a decir cuántos son la máxima cantidad de VLAN IDs que podemos tener, que para el caso son 4.094, y nos va a decir cuántas VLAN están creadas o usadas. Entonces, lo, lo que les mencionaba. Muchas veces, miren, tenemos una capacidad de 4.000 VLANs y en las configuraciones montan una sola VLAN para todos los servicios o para todos los usuarios. Bueno, Elvis me dice... Vale, a su, su, afirmación, vale a su afirmación, Dije, Pero no cree que asignarle una VLAN por cada PON... Creo que fue lo que le entendí... Es tener un control que puede ser tedioso... Bueno, miren... Realmente... Cuando implementamos redes... O bueno, como yo lo veo... Desde el punto de vista de ingeniería... Si montamos una sola VLAN por todo... Sí, se vuelve más fácil... Si dejamos toda la red en Bridge también se puede volver más fácil. Pero, ¿qué va a pasar? Si yo no tengo configurados, por ejemplo, protocolos de detección de loops en la red y monto la OLT simplemente a que sea un puente entre nuestro router y nuestras ONTs, ¿qué va a pasar? Les hablo de casos que me han pasado con, con clientes. En una ocasión, le hice una configuración a, a un ISP. Y le montamos bilan por puertos. Resulta que en la casa del cliente, un cliente tomó un password y lo conectó de un puerto al otro, porque sabemos que en Internet se consiguen cualquier cantidad de cosas e información. El señor vio un video en Internet que decía que si conectaba de un puerto LAN 1 a un puerto LAN 2, se le iba a aumentar la capacidad del wifi, y no sé qué, no sé si de pronto alguno vio ese video por ahí que estuvo rodando, creo que estaba montado como en TikTok o una plataforma de esas. Y resulta que ese loop estaba tumbando todos los puertos del, de la, o sea, todos los demás usuarios que estaban en esa VLAN. Imagínense ustedes que no hubiera sido una VLAN por puerto, sino que hubiera sido una VLAN para los casi 800 usuarios que tenía. Entonces, es crítico muchas veces poner todos los usuarios en una misma VLAN. Porque si hay una afectación en ese segmento de red, en esa VLAN, en ese puerto, todos los usuarios van a sufrir. ¿ya? Y es mejor que solamente se caigan 100 usuarios a que se caigan mil. También otro ejercicio puede ser tener vlan por plan de servicio. O sea, por cada vilan, eh, un plan es una buena práctica. También lo es. Evidentemente, se vuelve más tedioso y más trabajo por hacer. ¿Ya? Si no tengo de pronto una interfaz de gestión o si de pronto hago las cosas por comandos o si no tengo, digamos, un software que automat automatice esos procesos. Pero mi recomendación para todos es, es mejor hacer las cosas bien desde el principio y dividir, digamos, en este caso, que si tengo ocho puertos, pues mejor monto ocho vilan de Internet y ocho segmentos de red. Ya, con eso estoy disminuyendo broadcast y estoy disminuyendo probabilidades de error o probabilidades de daños. Dice el ingeniero John. A mí me tocó configurar con una Vilan todo porque fue lo único que nos dejó trabajar en la OLT. Bueno, habría que ver de pronto qué tipo de OLT estaba manejando y qué configuración te le hicieron. Entonces, continuamos. En el VLAN config nos vamos a encontrar el tag por y el untag por. Eh, la VLAN 1 es una VLAN por defecto, una VLAN nativa que traen las OLTs, prácticamente todas las OLTs de todas las referencias o marcas. Entonces, cuando yo quiero agregar una nueva VLAN, para este caso agrego la VLAN 100, debo agregar, para los que trabajan protocolos truncados, ya que el trunk básicamente hace referencia a que quiero pasar más de una VLAN por ese puerto, eh... Debo venir inicialmente aquí al OLT por VILAN y le voy a decir: las VLAN tienen dos modos de trabajo, que es truncado, acceso y híbrido. Híbrido es como un mix de la truncado de acceso, pero yo prefiero dejarlas siempre en truncadas para en el caso de que en algún momento quiera pasar X o Y cantidad de VLANs. Como lo ven, los puertos PON siempre vienen por defecto en trunk, debido a que. El concepto de JPON es que yo debo, puedo pasar diferente cantidad de servicios y diferente cantidad de VLAN por en mi puerto. Los puertos G, por lo general, o Ethernet, por lo general vienen por defecto en acceso. Entonces debo pasarlos acá a truncado para que cuando venga aquí a VLAN config me permita agregarlos en el tag por. Cuando un puerto está en acceso, no se deja taggear. Por esa razón debo dejarlo en trunk para poderlo taggear hacia la VLAN. Entonces quiere decir aquí que todos estos clientes, perdón, todos estos puertos, tanto los gigas Ethernet como los PON, pertenecen a la VLAN 100 y que si yo quisiera crear una segunda VLAN acá, vamos a hacer el ejemplo. Por ejemplo, yo digo, vamos a crear la VLAN ID 200. Entonces yo, yo quiero agregar el puerto PON 3 y quiero agregar el giga Ethernet DOT 2, 2 porque solamente voy a pasar... Información por ellos. Entonces, ella me va a dejar crearlos. Si yo no los pongo en truncado, él aquí me va a generar un error, porque va a decir que ya la VILAN pertenece a un. Eh, que ya ese puerto pertenece a una VILAN que está en acceso y no me va a dejar agregarlo. ¿Listo? Entonces, pasamos al siguiente menú, que es el Swissport. Estos son. está. Si el switchboard hace referencia, digamos, más que todo a, a información o atributos de configuración de los puertos. En este caso, tenemos el puerto giga Ethernet 1 de arriba, que está negociando con nuestra microteca en base 100. Nos va a decir el tiempo de trabajo, desde que está encendida la OLT o desde que está el puerto activo. Eh, digamos, y dentro del port config podemos habilitar ciertas cosas, como el tema de autonegociación, cuántas más quiero que, que aprenda máximo el puerto, hacer aislamiento de puertos. veamos a ver, dice el ingen, la ingeniería, ingeniería dice, por favor, ¿puedes ahora explicar las configuraciones de las VLAN en la OLT? ya que configurado la OLT G.pon CDATA, Data, pude ver que se tiene los TICON que son 8, si no estoy mal ¿qué hacer cuando se me ocurre la OLT? ¿cómo hago para tratar de recuperar la información? listo, entonces eh, tengo esas preguntas ahí entonces termino de explicarles cómo hacemos la configuración y ya la vamos respondiendo, ¿vale? Ahí las tengo todas. Y en esa configuración, cuando voy a configurar la VLAN, no me aparecen los puertos JIPON, solo los Ethernet y los LANs. Eh, John, si quieres, enciende el micrófono para que me expliques a ver en qué configuración. Aquí en, en las VLANs, ¿te hace, hace la referencia? Sí, mira. Cuando entras acá, digamos, en este caso yo tengo la versión web 1.2.4 y la versión de mi VLT es la versión 2.01 a nivel de firmware. De pronto si no te aparece aquí en OLT por Vila, puede ser que esté en otro ítem acá, porque han cambiado digamos la ubicación de las cosas en la medida que vamos avanzando. En la medida que vamos avanzando en, la, en, la, en los nuevos firmware que se va lanzando la marca. Permíteme un momento, John. Vamos acá, ah, información de la configuración de dispositivos. Míteme es que, un segundo dibujo busco dónde es que se habilita el micrófono para que puedas hablar. John. John J. León, ese. John Solo. Listo, John, ahí te permití el micrófono para que puedas, puedas realizar la pregunta. ¿Qué más, ingeniero? ¿Cómo está? Eh, muy bien, que, ¿qué tal? Lo, lo, Muy bien, ingeniero, gracias. Eh, eh, lo que le decía es que, por ejemplo, lo que pasa es que yo compré hace que más o menos unos cuatro años la OLT GPON sí. y lo único que aparecía en, en Internet como, como la opción para configurar era lo que explicó el ingeniero Miguel Paz, ¿sí? De por configurarlo razón. con la VLAN 46, porque sí. en la parte donde yo voy a configurar las VLAN sí. no me aparece la parte para, para poder colocar el GPON, ¿sí? Entonces me tocó generar todo. Eh, y trabajar todo todos los puertos por una sola vila sí no sé okay. si sea por, por actualización de firmware sí que puede, puede hacer, ser ¿sí? por eso que no que no aparece sí pero también he tratado de hablar con sí sí es Jipon sí he tratado de hablar con ustedes para para poder tener el, una actualización sí bueno pero hasta el momento ha sido un poco complicado tener esa, esa esa respuesta, ¿sí? Vale, tranquilo, Entonces, te entiendo. Eh, eso debe ser un tema de configuración y tranquilo que todas las OLT, digamos, así sea desde la primera versión que salieron, te permiten generar más de una. Entonces, puede ser que de pronto ya no vino con interfaz web o si sí la tienes con interfaz web. Sí, la tengo con interfaz web, pero al, al momento de configurar la, la VLAN y, y poder seleccionar el puerto los puertos de, de, de JPON, no me aparecen. Me aparecen si quieres, los, los, los... Si quieres, los, hagamos algo como para no, no extendernos en ese tema acá. Ahorita sí. apenas terminé el webinar. Me das conexión sí, y bien. lo revisamos, ¿vale? Vale, ingeniero. Perfecto. Perfecto. Bueno. Listo, entonces, muchas gracias, John. Aquí vemos que tenemos. Perfecto. Vale. El VLAN config. Hacemos la configuración de acuerdo a mi diagrama de red, como lo quiera eh, trabajar. Puedo agregar en cantidad de VLANs. Hay personas que les gusta por puertos, hay personas que les gusta por, por por planes, pero lo que yo les recomiendo siempre es que no asignen todo a una sola VLAN, porque pierde el sentido el hecho de que Jipon está basado sobre el protocolo VLAN todo, porque va, estás saturando, digamos ese mismo canal. Es, es, o sea, poner, si pones todo en una misma VLAN es como si no estuvieras poniendo VLANs. Pierdes el sentido y, la, y, y las ventajas que te da la segmentación por VLANs. Bueno, estamos en el POMBOAR. De las cosas importantes acá, el tema de autenticación. Eh, normalmente, eh, con CDATA nos encontramos que en los métodos de autenticación vienen en automático. Es decir, que eh, la ONT puede tomar cualquiera de estos métodos: por serial, por serial y password, por el ID, por el ID más el password, por un password, lo dejan automático. Yo normalmente lo dejo en automático porque de esta manera cualquiera puede entrar. Ahora, si ustedes quieren tener más un tema de control. Lo pueden hacer, por ejemplo, con un password. Entonces ustedes dicen, miren, yo le quiero poner un password a mi red y que solamente eh, o con el, con el serial del password para que nadie pueda ingresar otro tipo de ONT a mi red. ¿Ya? Digamos, sobre todo en ISP es muy grande, se ve este tipo de, de configuraciones. Aquí, por el ejemplo, vemos que tenemos dos ONTs autenticadas. Entonces, ahora les voy a mostrar el tema de configuración. Y está en la gran mayoría de las OLTs o marcas vamos a encontrar este mismo escenario donde vemos un DBA profile que como hablábamos en, en las diapositivas anteriormente hace referencia a el upstream o lo que envía la ONT hacia mi OLT. Tenemos un line profile donde vamos a configurar el mapeo de los servicios hacia cada uno de los puertos o hacia los diferentes Genpor, que aquí es donde se hace el tema de encapsulamiento eh, Ethernet. El service profile, que aquí es súper importante. Me han pasado cosas como, por ejemplo, que el cliente llama, mira, es que esta ONT no, no prende ni apaga el puerto CATV. O sea, entonces, nos venimos aquí al Service Profile y el Service Profile es básicamente el que identifica todos los periféricos o todas las características de la ONT. Entonces, él va a decir si la ONT tiene puertos Ethernet, si la ONT tiene puertos atv si la ONT tiene puertos POTS, que son los tres servicios principales que maneja una, OLT, una ONT. Perdón. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, no tengo creado acá el CATV adaptativo o le digo que tiene cero puertos CATV entonces, ¿qué va a pasar? La ONT se registra, pero solamente va a registrar servicios de puertos de Ethernet y servicios de puertos POTS. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú la mandes a apagar el puerto CATD? Ella no encuentra ese periférico y va a decir: No, es que dentro de mis servicios o dentro de mis perfiles de servicio, yo no encuentro puertos CATD, entonces por eso no lo apago. Entonces, desde el principio, el DBA Profile nos va a decir a nosotros, dependiendo. Como lo ven acá, hay cinco. El FITS, que es el primero que hablábamos. El, el Azur, que es el segundo. Azur máximo, que es el tercero. Máximo, que es el cuarto. Y quinto, que es el Mits. Entonces, lo mismo. Si lo quisiera hacer por servicios, yo puedo decir acá. Tengo un FITS asegurado con un DBA Profile 1. Por ejemplo, para voz, Y le voy a asegurar. Por ejemplo, 100 mega, 100, 100K. ¿Cierto? Puedo crear un segundo y decir que lo quiero asegurado. Muchas veces dicen, no, pero por tipo no puedo entregar planes dedicados. Sí, puedo entregar planes dedicados. Tanto a nivel de upstream, que se debe hacer por acá, como a nivel de downstream, lo podemos hacer por aquí por traffic profile. Entonces, resulta que yo quiero hacer eh, un tema de reuso o reuso de banda. Entonces lo puedo hacer con Azure Máximo, ¿cierto? Donde digo, voy a darle un asegurado a mi usuario y le voy a entregar un máximo. O puedo hacer un tercero, que es Fits Azure Rematch, que es una manera muy parecida a cómo se hace en Microtech, donde yo le voy a dar un fijo, un asegurado y un máximo a mi usuario. Donde yo digo, voy a entregarle 10 megas fijos, voy a entregarle asegurados cuando se esté acercando de pronto a la saturación de, de mi capacidad. Eh, por ejemplo, un mega, 10 megas y 20 megas. ¿no? Pero eso depende ya también de cómo lo quieran trabajar. Lo ideal, señores, es que en la capa de acceso yo haga las limitaciones de ancho de banda de mis servicios. La gran mayoría de las personas montan servidores y todo lo hacen y lo que dejan es a la OLT siendo un bridge. Eso no es una buena práctica. Entonces, para el caso, vamos a. Tenemos un. Un DBA Profile que creen como un máximo, en este caso de, 100, de una giga. Esto es lo que la gran mayoría de las personas hacen. ¿Qué es lo ideal? Si ya yo tengo definido qué le quiero entregar a cada uno de mis usuarios, yo aquí debo colocar realmente el máximo que le voy a entregar a mi cliente. Si no, yo estoy haciendo un canal muy grande de información y después al momento de llegar a donde mi ONT o que mi ONT envíe la información hacia la OLT, eh, debo reducirlo a un valor muy pequeño. Entonces, ¿qué es mi recomendación? Si van a trabajar la limitación de ancho de banda en la OLT, aquí coloquemos valores más, más cercanos a la realidad. Entonces, si tengo un plan de 10 megas o de un mega, colocamos en K 1024. Y le damos en este caso aplicar. Entonces, aquí tengo 1024K que hacen referencia a un mega. Luego de esto nos venimos al Line Profile. Hay un Line Profile siempre creado por defecto que tiene la OLT que es el Line Profile 0. Sin embargo yo puedo crear aquí n cantidad también de Line Profiles que por lo general están relacionados con la cantidad de bilan que se pueden crear o sea podría crear hasta 4.094. Eh, mil da la impresión de que están solicitando más ingresos el ingeniero Carlos González levantó la mano sí señor Bueno, pregúntale al ingeniero Carlos González. Eh, el backplane de la OLT permite hacer el control de ancho de banda, no es ponerle más trabajo a la OLT, mientras que MicroTIG es más robusto en esto. Bueno, realmente el tema está en cómo tú configuras la red. O sea, tú puedes poner a la MicroTIG a hacer todo eso, pero yo particularmente manejo el concepto de dividir y existe, existe un modelo de tres capas jerárquico que me, hace, me dice a mí: monta núcleo, monta distribución o agregación y monta acceso. En cada capa de la red, tú debes asignar ciertas labores o funciones. Si toda la MicroTik la pones a hacer todo, la limitación de ancho de banda, fireball, eh, digamos, eh, el NAT, el BGP y todo, ¿qué vas a obtener? Vas a tener saturación del equipo. La OLT es acceso. La OLT es para hacer limitación de ancho de banda y entrega de servicios. Entonces. La OLT viene diseñada para poder hacer el hacinamiento de ancho de banda a cada uno de sus accesos o cada una de sus ONTs. Por esa razón, tú deberías configurar los planes en la OLT, no en la MicroTIG. En la MicroTIG haces el tema de enrutamientos, montas, digamos, las redes que vas a trabajar, pero donde debes hacer todo el tema de limitación es en la OLT. ¿Listo? Bueno, continuamos. Entonces, creamos un DBA Profile orientado. Aquí vamos a crear N cantidades de DBA Profile dependiendo de los planes, perdón, DBA Profile, dependiendo de los planes que voy a entregarle a mis usuarios. Los Line Profile nos hacen referencia a el relacionamiento del mapeo de las VLANs a través de contenedores, en este caso para el DBA Profile, el TICON, si vemos aquí en detalles, el TICON está relacionado con el DBA Profile que yo he creado. Creé un DBA Profile 1 de una Mega y aquí tengo un Tick ID que en este caso sería 1. Además de esto, como el Line Profile también hace digamos relación con, la, con el Downstream o la bajada, voy a crear aquí un Gemport que es el método de encapsulación que maneja Jipong. Y le voy a decir a ese Gemport que se relacione con el Tick con ID 1 y que además de esto, me haga un mapeo del de gen ID y el TICOM hacia una VLAN. ¿Ya? En este caso, pues la VLAN que decida, si la decido tomar por servicio o la decido tomar por asignamiento de ancho de banda o por planes. Luego de esto, nos vamos a ir al Service Profile que lo mencionamos anteriormente. El Service Profile yo le voy a decir lo mismo, le voy a decir si quiero que los puertos sean adaptativos a nivel de Ethernet, a nivel de CATV y a nivel de POTS. Y además de esto, le voy a decir si quiero trabajar. En el caso de los que, por ejemplo, utilizan una sola VLAN para entregar a, la, a todos los servicios o manejan un solo servicio, lo pueden dejar en transparent. Los que utilicen, por ejemplo, más de un servicio o asignen, por ejemplo, en el puerto 1, voz, en el puerto 2, IPTV, en el puerto 3, eh, el, el Internet, entonces ya podemos trabajar en Translation. La particularidad de Translation es que yo puedo decirle, y es un método de seguridad también que puedo implementar, es, yo puedo poner aquí la bilan 100 y aquí la bilan 100, ¿cierto? Y le estoy diciendo que al puerto 1 me la asigne solamente la información que pase por la VLAN 100. Ahora, yo puedo hacer un método de seguridad y es montar una, VLAN, una de C Vilan de un ID y un c -VLAN de otro ID. ¿Qué obtengo con esto? El c vlan es la Vilan que va hacia el usuario. Entonces yo le puedo decir a la ONT que me tenga un C-VLAN, por ejemplo, 200, y que cuando esa Vilan llegue entrando con información, me la traslade a la Vilan 100, que es la Vilan que está interna dentro de mi red. Entonces, ¿qué gano con esto? Por ejemplo, el técnico nunca va a saber realmente cuál es la VLAN que da servicio internamente, mientras que yo le puedo cambiar aquí después más adelante la C-VLAN o puedo cambiar el S-VLAN en caso de que haya de pronto haya, haya cambio de técnico o haya cambio de ingeniero en, la, en mi empresa. Permítame un segundo. Ok. Entonces, para el ejemplo, lo estoy dejando en transparente porque solamente tengo un servicio. Y ahora nos vamos a venir. Ya he tenido creado el line profile y el service profile. Ah, bueno. Hay otra cosa que también es importante tener en cuenta: es el tema de los service por. El service por es el que me relaciona a mí los servicios que yo vengo creando. Entonces, los puedo dejar en automáticos, ¿cierto? Donde ellos se van a ir creando aquí en la medida que van entrando ONTs. ¿verdad? ¿O los podría dejar aquí en manual? Y básicamente lo que haría es asignarle el tipo de VLAN que quiero o. En este caso, lo vamos a dejar en automático para todos los puertos para el ejercicio. Entonces, venimos aquí al puerto 1 y vamos a encontrar. En este caso tengo una ONT tipo Huawei conectada. La vamos a ver acá, sería el tipo Huawei. Es una ONT EG8141A5. Y como vemos que el objetivo del curso del webinar es ver que haya compatibilidad. Ahora vamos a entender por qué son compatibles. Entonces, lo que me da a mí la compatibilidad entre esta ONT, que es una marca diferente, y esta OLT, que es Data, es el protocolo 11. El protocolo 11, como lo vimos acá, es un protocolo de administración y manejo de interfaces de la ONT. ¿Qué pasa? Si el protocolo OMSI de la OLT y la ONT son exactamente compatibles, yo puedo gestionar absolutamente todo en la ONT. Es decir, gestionar los puertos, gestionar de los diferentes periféricos y crear hasta las WAN. Como son protocolos de manejo y de control, cuando el OMSI, como en este caso, eh, no es exactamente igual, Solamente logramos compatibilidad, más no logramos control. Por esa razón, yo no le puedo enviar información a la ONT, ni de WAN, ni del Wi-Fi, ni nada de eso por el estilo. Cuando son de la misma marca los equipos y además de esto vienen en las mismas versiones a nivel de ONSI, yo sí puedo hacer toda esa gestión. Entonces, ahora les voy a mostrar, bueno, aquí en este caso, esta ONT, la hemos configurado, ¿cierto? Con los dos perfiles de los que hablamos, que fue el Line Profile 10 y el Service Profile 10, vamos a ingresar a la ONT para ver los niveles de registro que se manejan en Jipon. Jipon básicamente tiene cinco niveles de registro. que van desde O1 hasta O5. Entonces, en este caso ya la ONT está registrada, ¿cierto? Y vamos a ver aquí en el sistema de información de la ONT que ella se encuentra en estos momentos en nivel de registro O5. ¿Qué pasa cuando yo le quito la potencia a la ONT? Vamos nuevamente. Si ¿Sí la ven, el ONT registración status se baja a O1. Cuando yo inicio la conexión hacia la ONT, ella va a pasar de O1 a O2, O3, O4 hasta llegar a O5. Cuando el protocolo 11 de, de ambos equipos, tanto de la OLT como de la ONT, no son compatibles, pasa lo siguiente. La, el ONT Resistance Status se queda en O3. ¿Qué quiere decir esto? Que la ONT está iniciada, que tiene potencia, pero que el ONSI de mi ONT y de mi OLT no son compatibles y por esa razón no hay compatibilidad entre los dos equipos. En este caso, en la marca CDATA, el protocolo 11 es un protocolo abierto. Por esa razón, Sedata recibe prácticamente todas las marcas de ONT del mercado nacional. Entonces, miren, ahora, en la medida que le doy potencia a la ONT, vamos a ver que ella pasa de O1. Vamos a ver si alcanzo a ver el O2. Ahí está en O2, si ¿sí lo ven. Y ya llegó hasta O5, no alcancé a ver el O3. Si la ONT y la OLT no son eh, compatibles, ¿qué va a pasar? Que esto llega aquí a O3, ella vuelve e intenta reconectarse, gestionar, hacer la parte de Mass Control, y como no logra, muchos ve, no sé si les ha pasado, de pronto con otras marcas de OLT, que ella viene, se registra por un momento y se cae. Se registra por un momento y se cae. Entonces, ¿cuál es la solución? Buscar un firmware en la OLT que sea abierto para que la ONT reciba. Muchas veces acá nos preguntan, ven, pero esa ONT es compatible con todas las marcas de OLT. Realmente la compatibilidad no viene definida por la ONT, porque la ONT es un periférico, es un CPE, que él no tiene, digamos, control sobre la red. Quien define si es compatible o no con los periféricos es la OLT. Entonces, cuando... Decidan comprar una OLT, ahí es donde deben definir ustedes con qué tipo de periféricos quieren que sea compatible o con qué tipo de equipos o qué tipo de firmware va a tener esa ONT, esa OLT, para que pueda generar compatibilidad con cualquier marca de ONT. Entonces, como lo vemos acá también, el ID de la ONT también lo toma. En este caso está tomando el ID 0. Y ese es el ID que les mencionaba anteriormente que nunca va a ser repetido entre otros equipos. Ahora, vemos acá, ya, está, ya estando seguros que la, nuestra ONT está a nivel de registro O5, ya yo puedo hacer las configuraciones eh, necesarias para tener servicio de Internet. Por ejemplo, en este caso, damos un segundo que cargue. Nuestra ONT Huawei ya yo le hice una configuración inicial donde se habilitan los puertos LAN para que generen DHCP por ellos y aquí a nivel de WAN ya puedo crear una interfaz que en este caso está relacionada con la VLAN 100 con la, eh, el usuario y contraseña que definimos en PPPoE y habilito los puertos LAN para que permitan el paso de servicios de HCP. Si ya me vengo aquí al tema de información y buscamos en la WAN, nos vamos a encontrar que ya la WAN está tomando servicio de nuestra Microtech. Ahora les voy a mostrar el mismo ejercicio con la ONT tipo tepelín. A ver, me dicen, ya voy a empezar a leer los, los mensajes, ¿listo? Dice, empecemos desde el último. <laughs> sería genial que subieras un video tutorial similar al que en su momento subió el ingeniero Miguel, realizando una configuración desde cero, explicando los planes en la OLT y todo lo que estamos mostrando. Yo también configuraré mi OLT de forma básica porque en internet no había mucha información al respecto. Perfecto, voy a tenerlo en cuenta entonces para hacerles un tutorial. Un poco más robusto con toda la información. Buenos sí, días, nosotros tenemos un software de contabilidad que permite administrar el router, el microtip básico. La pregunta es, ¿data tiene un API para poder administrarlo desde un software externo? Eh, no, en el momento no tenemos un API, pero esperamos que para el mes de julio o agosto aproximadamente ya va a salir un software de gestión que sí va a permitir, que sí tiene API para, para ingresarla. Aunque realmente ya hay algunos... Eh, algunas, algunos software que están haciendo conexión, digamos, no vía API, sino que simplemente hacen una conexión por puerto management de la OLT y le envían toda la información. El ingeniero Carlos Alzate pregunta, ¿es posible trabajar televisión en Internet en diseño desbalanceado en esta OLT? Sí, en cualquier OLT puedes hacer trabajar televisión en Internet. Eh, televisión e internet con diseños tanto simétricos como desbalanceados a nivel de la ODN. Tengo una pregunta para el bueno, mientras que Mikrotik es más robusto, el este es capaz. De claro, se podría decir entonces que puedo definir un DBA profile de máximo 200 megas y de ahí sí hacer control con la Mikrotik. Sí, digamos que puedes hacer tú puedes definir, digamos, un valor más pequeño del DBA profile en la OLT y si quieres hacer planes más pequeños en la microTIC. Pero estarías haciendo doble proceso porque estarías limitando en la micro y limitando en la OLT. O sea, mi recomendación es que lo hagas las limitaciones, las limitaciones solo a nivel de OLT. Sergio preguntó, en una OLT GPON de ocho puertos, en la COFIN de vina no aparecen los puertos PON, pero operan en modo TRUNK, funcionan con Vilan sin problema, en la GPON. ok. Yo también la configuración del ingeniero Miguel y manejo solo una binaria. Sí, digamos que Miguel en su momento hizo unas configuraciones básicas cuando empezamos a trabajar con la marca. Sin embargo, la idea es profundizar y sacarle el máximo provecho a la, a la OLT. Bueno, el ingeniero J Sánchez vi que había levantado la mano. El ingeniero Daniel también. Bueno. Permítanme, les muestro ya lo que sería aquí la OLT la ONT link Damos por terminado el webinar y me quedo un rato con ustedes aclarando dudas. Entonces, de igual manera, miren cómo lo vemos acá, tenemos configurado una OLT TP link también genera conexión. En este caso, si no la IP 172 y como lo vemos, no recuerdo si esta me muestra el tema de los 5. Ah, listo, aquí también está. También hemos re registrado la ONT en O5. Siempre que ustedes vean que ella logra el nivel de registro, estatus O5, hay totalmente compatibilidad entre los dos equipos. Bueno, señores. Entonces, vamos a dar por terminado el webinar. Muchas gracias a todos por su participación. Me voy a quedar un rato más respondiendo de pronto inquietudes que veo que hay como, como varias. Entonces, voy a encender la cámara. Ahora sí. Empecemos a revisar preguntas. Dice el ingeniero. Elvis, yo creo que estoy de la misma, he tenido inconvenientes con muchas ONT, incluyendo las mismas CDATA, la única que me ha funcionado es la y eso debe, se debe a la versión del firmware de mi OLT sedata. Bueno, Daniel, ¿a qué, a qué inconveniente te refieres? Porque realmente el tema de, de la OLT, la OLT no genera ningún tipo de restricción a nivel de conexión. La OLT es abierta y te puede recibir cualquier, cualquier equipo. Permíteme un segundo, ya te doy el micrófono. Creo que ahí ya lo tienes para que la habilites. Daniel. Ingeniero, buen día. ¿Cómo estás? Bien, mira, no me quiero extender mucho. Eh, agradecería de pronto viendo tu tu experiencia en el tema porque es que ya había solicitado una asesoría hace algunos años y al igual que dijo un compañero digamos que nosotros nos guiamos por la configuración básica que en su momento se dio el ingeniero Miguel que pues obviamente fue muy valiosa sí pero, pero, pues sabemos que la OLT puede dar más. Eh, mira, mi caso puntual es el siguiente. Yo me, yo llevo, llevo muchos años trabajando con ustedes y me incliné por trabajar con Sidata, ¿sí? Sí. En su momento la configuración, pues ellos, ustedes me la, me la ayudaron a hacer y la configuración fue muy, muy, muy sencilla, muy básica, una sola VLAN y así lo estamos trabajando. He querido segmentar el tráfico, no lo he podido hacer todavía, pero mi caso va particularmente a que, mira, nosotros iniciamos trabajando Sidata con ONT Sidata y tuve, okay. empezamos a tener problemas problemas de desconexión bloqueo de los equipos eh, la velocidad no daba ¿si ¿sí me entiendes? Luego de eso entonces utilizamos la teppelin. con la teppelin, trabajó o sea lo que te digo pues mientras iniciamos y después empezamos a tener exactamente los mismos inconvenientes como que no 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 sé era un tema de compatibilidad no hace sé qué pasó? hace cuánto eh, no, ahí, la unos, tres años tres años tres cuatro años más o menos con lo eh, que compramos Inclusive okay. eh, tenemos dos proyectos así, similares. Eh, y finalmente trabajamos con Visol también, que nos habían recomendado Visol, que era muy buena, y empezamos a trabajar con Visol y fue algo similar. Créeme que hemos ensayado con muchas marcas. Por último, eh, decidimos intentarlo con Huawei y finalmente con Huawei es como, como logramos trabajar. En este momento, digamos que para garantizar un buen servicio, tenemos que irnos con Huawei. Si me entiendes, la C-Data, estoy utilizando las cajas en modo bridge, las que vienen sin nada, son las sencillitas. Para casos muy, muy puntuales, muy específicos. Pero, digamos, okay. para tenga, temas que yo tenga que integrar Wi-Fi, me toca con, con lo que es Huawei. Entonces. Eh, bueno, ese es mi tema. O sea, en alguna ocasión también hablé con un ingeniero de ustedes y él me recomendaba que de pronto actualizáramos la OLT. Cosa que no hice porque me dio temor, porque me di cuenta que habían varias versiones y, y cambia por una letra del, del, de la OLT, sí. cambia, se puede equivocar. Y pues realmente es el único equipo que tengo y no tengo de backup uno similar como para decirte que yo pueda, okay. si me entiendes, tener un, un, algo a la mano. Entonces me gustaría como, como ir a la fija. Yo, por ejemplo, si es el firmware, eh, entregarles exactamente el modelo y como un acompañamiento en esa actualización en caso de que sea eso, ¿me entiendes? Claro. Pero sí, lo que te digo, es mira, yo tres años trabajando con eso y todas las marcas me han dado inconveniente, todas, créeme. Lo único que, que con lo que el inconveniente bajar, de, el inconveniente es que, que te da que es un mal servicio en el usuario o que sí, se descargue. Por ejemplo, mira, no sé si conoces la F660, una cuadradita pequeña de CIDATA. Sí, correcto. Un equipo. Es un muy bridge. Sí, Bridge. Eh, ella se bloqueaba, se bloqueaban, tú veías que estaba autenticada, pero, pero digamos ya no tenía, perdía el acceso remoto al, al, al cliente, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué me tocaba decirle al cliente, ven, eh, desconectalo de la energía, lo vuelves a conectar, ella sí, se volvió a autenticar y volvíamos a retomar acceso. ¿sí ¿Me entiendes? Eso era lo que sucedía, por ejemplo, puntualmente con esos equipos. ¿Me entiendes? Y con nosotros era el tema de la intermitencia, como que la velocidad empezaba trabajando bien, y luego con el tiempo, a los dos días, tres días, la gente me reportaba que no le llegaba, que tenía muy lento, que le patinaba el YouTube, ¿sí ¿me entiendes? Y reiniciaba sí. y otra vez le funcionaba. Bueno, Entonces, es, comento, eso va a ser... Por el tiempo que me dices, sí es probable que hayan pasado ese tipo de cosas y que te, que te sigan pasando probablemente. Eh, ah. Hace más de unos tres o cuatro años, digamos que se data inició el proceso realmente de, de invertir en ingeniería, y en estos momentos todos esos problemas se han solucionado implementando mejor hardware, ¿verdad? con mejor ingeniería, y además de esto, muchos de los problemas se han solucionado con actualizaciones de firmware. Sí, Entonces, me decir, claro. si, si gusta, sí, podemos hacer una revisión, miramos a ver. ¿Qué, qué versión de hardware tienes en la OLT, qué versión de hardware de ONT en su momento utilizaste, porque tanto a nivel de hardware, hardware como software hemos mejorado mucho en, en todo ese tipo de errores. Digamos que las ONT de Huawei, que es una de las marcas que también eh, manejo y soy especialista en la marca, la diferencia es que Huawei es una empresa que tiene más de 20 años haciendo esto. Sí, no, claro, Entonces, tienen mucha claro. experiencia y digamos que ya quemaron todas esas etapas en, en, en su momento y por eso las ONT son muy estables. ¿Ya? Y soy, eh, en estos momentos de... en, en CData ya también hay muy buena estabilidad en los productos. Entonces, eh, uh -huh. podemos solucionarlo, como te digo, revisando la versión de hardware y revisando la versión de firmware que tengas y miramos a ver qué es lo más óptimo, o si sea, hacer una actualización o, o qué te puedo recomendar para que... Sea más óptimo tus servicios. Listo, dije. Yo sé que hay tus compañeros que están esperando tu, tu asesoría, entonces te agradezco me regales información, un correo o algo donde te puedo escribir y nos seguimos contactando por interno. Sí, miren, les comparto, les voy a compartir pantalla para que vean mi, mi correo que lo tenía aquí. Y ahí lo sigo escuchando a los demás. Ese es mi correo electrónico y mi número telefónico. ¿Listo? Inge, muchísimas gracias, te agradezco mucho, yo te contacto, gracias. Perfecto. Listo, bueno, ¿quién más de pronto tiene alguna inquietud o duda? Qué pena que no los pude tener como tan rápido. Creo que el ingeniero J. Sánchez también tiene la mano alzada, ¿todavía necesitas de pronto apoyo, ingeniero? ¿Algo? Dice John J. L. ¿cómo se trataría de recuperar la información de la OLT cuando se te bloquea? Y también tengo de Data, ¿se me bloquean o se les... Ah, ok. Bueno, el tema realmente de, de salvado de información, digamos que eh, las OLTs no manejan como tal un, una memoria o algo así para, para guardar. Yo lo que te recomiendo es que programes unos backups, sean semanales o mensuales, para evitar eso. Ahora, eh, lo otro que te recomiendo es el tener una configuración mínima, eh, digamos, básica de la OLT, donde tú sepas de pronto qué VLAN están asignadas a cada puerto o qué planes. Cuando la configuración es básica o la ONT está en Bridge, básicamente es montarle la, la, la VLAN inicial y decirle si está en truncamiento o no, y montar un, 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 un DOA profile, un LAN profile, un Service Profile básico, para en caso de que te quedaras sin, sin servicio en los usuarios. Pero lo más recomendado es hacer el backup. La OLT a través de la interfaz web te deja hacer un backup y bajas esa información para el caso, para ese tipo de escenarios. Listo, ingenieros. Eh, ingeniero, no tengo ese data, pero realmente necesito ayuda para actualizar al menos 10 OLTs y aprovechar los equipos al máximo. Perfecto, voy a tomar tú. Información. Bueno, señores, no siento más. Nos entendimos un poco más en el webinar de lo que el tiempo que era. Les agradezco mucho a todos por haber asistido. Siempre es un gusto para nosotros hacer este tipo de, de eventos y de escenarios en los cuales compartimos información. Eh, digamos que cursos como tales de data de certificaciones, estamos hablando con la fábrica para ver Cómo trabajamos ese tema de academia. Sin embargo, voy a estar haciendo webinars y probablemente en el transcurso del año estaré editando cursos tanto de Huawei como de Cedata en algunas de las ciudades donde tenemos sedes. Muchas gracias a todos por su participación. Espero que todos tengan un excelente día.